Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un capítulo más de Cabrita Craft. Bienvenidos al capítulo número 30, si es que no me equivoco. El capítulo anterior, el capítulo 29, tienen una anotación en pantalla, la cual les llevará pues directamente a ese video. Dicho esto, cabritas, vamos a comenzar de inmediato. Como ven, pues quedó muy bien el puente y el día de hoy tenemos más construcción porque ya saben que a mí me encanta. Perfecto, miren, quedó muy bonito el puente. La verdad, miren, aquí está. Ya prácticamente terminado todo. Tengo 21 niveles de experiencia. Quiero alcanzar ya unos 30 niveles de experiencia. Estoy trabajando un poquito, ¿ok? Y pues la verdad, miren, aquí ya me decidí qué es lo que voy a hacer. La verdad, he estado trabajando bastante. Me costó el alma para que esto, mire, se haga de césped, porque esto era todo arena, ¿ok? Lo traje el césped desde allá y desde allá. Y que de hecho, yo creo que ya no tiene nada que hacer aquí esto. Así que lo vamos a quitar de una vez. ¿Ok? Me costó lo que no se imagina, pero bueno, ya funcó. Porque las cosas cuando uno quiere bien hechas, pues hay que lucharlas, ¿ok? Así que pues ya está el césped. Y aquí lo que voy a hacer, cabritas, en todo esto que ustedes están viendo, pues ahí en la mierda, me caí. Aquí, por aquí puedo subir. Pues va a ser una piscina, ¿ok? Aquí va a ser la piscina, la mega piscina de picuritas, mejor dicho, porque sí va a ser una piscina bastante grande. Vamos a quitar esto. Ok, vamos a quitar esto. En breve se me rompe mi palita, que he estado dándole duro para quitar toda la arena, tantas cosas. Pero bueno, cabritas, espero que se encuentren muy bien. Espero que tengan un bonito día. No sé cuándo vaya a subir este video, pero espero que tengan un excelente día. Perfecto, así creo que está bien. Ok, cabritas, ahora sí, vamos a comenzar. Aquí va a venir la piscina. Mire, puse en estas columnas de cuarzo que se ven muy bonitas. Y aquí tengo todos los materiales que voy a utilizar el día de hoy. A ver, de hecho, bloque de cuarzo. Necesito esto. Necesito esto. Esto se va a quedar por acá. Esto ya no necesito. Toda esta arena que utilicé. Y yo creo que nada más. De momento. Ah, y necesito para la iluminación, cómo no. Perfecto. Ok, cabritas, vamos a reemplazar toda esta arena nosotros ahorita por bloques de cuarzo. Primero el piso, ok. Bloque de cuarzo grabado. Vamos a comenzar. El día de hoy nos toca. No. Antes que nada, miren. Me voy a hacer otra pala. Error mío. No tengo aquí. Ay, es que me da una pereza tener que ir hasta allá. Pero bueno, ni modo. Me voy a hacer otra pala. Porque la voy a necesitar esta misma. Ya mismo se me rompe y me va a tocar ir sí o sí a ver otra pala. Perfecto. La familia sin novedad. Como vieron en el capítulo anterior, cabritas, pues ya al fin ya tengo otra vez mi esposa. Voy a ser padre de nuevo. Tal vez el día de hoy ya mi hija. No me acuerdo ni cómo se llama. ¿Cómo le puse el nombre? ¿Cómo era que le puse? No recuerdo. A ver, tengo. No sé. Esto les quería comentar también. Emily, la granjera, no sé cómo carajos apareció aquí, pero apareció. Está guapa, ¿eh? Está guapa. A ver, vamos a coger, voy a hacerme una pala, unas dos palas voy a hacerme por si acaso. Ah, miren, de hecho me debería llevar este cubo también, que me puede hacer falta. Palos, madera, no tengo. Palos. Cojamos esto para hacer palos. Vamos a llevarnos de una vez esto por aquí, 32 palitos, y vamos a hacer dos palitas por si acaso. Perfecto. Ok. Y como les decía, Emily, no sé cómo apareció aquí, pero apareció aquí. Ok. No tengo ni fucking idea, pero aquí apareció. Abrí el Minecraft y ahí estaba. Pero bueno, bienvenidas, ¿eh? A ver. ¿Por qué no apareciste antes? No, pero estoy feliz yo con mi esposa porque es una guerrera, tiene su armadura, tiene su espada. De hecho, quiero hacerme, craftearme una espada de diamante para darle a ella para que tenga con qué protegerse. Porque la que ella tiene creo que es de iron, sin más. Y miren, aquí me ha faltado de poner una valla. Pero bueno, errores que después iremos corrigiendo más adelante. Ok, vamos a continuar, cabrita. Espero que me quede bien. La idea, miren más o menos cómo se va quedando. Pero ya van a ver cuando termine. No mami, va a ser esto algo espectacular. A ver, ¿qué va a ser? Ah, las palas, ya las tengo, ¿verdad? A ver, comencemos. Entonces, todo esto tengo que, a ver, iba a poner el suelo primero. Ah, no, sí, el suelo dije primero. Vamos a quitar todo esto. Ok. No, primero la iluminación, miren. Esto va así. Esto va a ser una piscina iluminadita, así, así, así.
Perfecto, vamos a poner todo lo que es iluminación. Me fue al infierno a conseguir mis materiales, algunas cositas. Perfecto. Ahora sí, porque si no después me pierdo. Porque ya más o menos tengo la idea. Miren, aquí ha habido iron, pero no. De momento no necesito iron. Como les decía, pues quiero terminar esto el día de hoy. Porque este espacio, la verdad que me gustó. Como muchos me decían que haga un parque para mis hijos. Pero yo creo que con una piscina, ¿qué hijo o qué niño no está contento, verdad? No mames, una piscina yo hubiera querido tener de niño hace mucho tiempo atrás. Bueno, no mucho tampoco, hace unos 25 años tal vez, una piscina en mi casa. No mames, hubiera sido el niño más feliz. Aunque no sabía ni nadar. De hecho, les voy a contar una... Ah, se rompió. Les voy a contar una anécdota que me sucedió cuando tendría más o menos unos... No sé... tal vez unos... Ay, ¿qué estoy haciendo? Qué pendejo. Tal vez unos... 9 años, tal vez, no lo sé. Sí, yo creo que 9 años tendría cuando me pasó toda esta situación. A ver, espérense, bloque de cuarzo grabado. Entonces, ahora sí, vamos a poner el piso, compañeros. El piso. A ver, espérense. Entonces, les voy a comentar una anécdota. Yo tendría aproximadamente, no sé, unos 9 años. 9 años. Podría decirse que sí, unos 9 años. Y la situación es que me llevan a una piscina, ¿ok? Me llevan a una piscina bastante grande y habían unas niñas, entre esas niñas, nos fuimos de paseo como quien dice, vecinos míos, y me llevaron a mí porque, pues me llevaba muy bien con un amigo que se llamaba Santiago y el papá de él me llevó también a mí, entonces por lo cual yo me sentía muy contento y pues nos fuimos, pero también en ese grupo, a la mierda, se acabaron ya, necesito ir más por más de esto. Pero en ese grupo también fueron lo que serían unas niñas vecinas que también vivían, Pilar, bloque de cuarzo grabado, es este. Que también vivían por ahí cerca, ¿ok? Vivían cerca de nuestra casa, eran amigas, más de mi amigo que mías. Porque yo siempre, aunque no lo crean, fue muy, muy tímido, o sea, muy, muy tímido. Me costaba bastantísimo relacionarme cuando era niño, mi adolescencia no se diga. Y ya conforme fui creciendo, pues ya... como que ya cambió la situación, ok. Pero esta anécdota es muy, muy hijo de madre, me marcó. Ya van a ver. Entonces, bueno, nos llevan a una piscina grande, muy bonita, con toboganes y la mamada. Yo contento, feliz, ahí con mi pantaloneta. Ya me meto en la piscina, toda la situación. Pero yo no sabía nadar. Mi amigo sabía nadar y muy bien, ok. Mi amigo sí sabía nadar y muy bien. Bueno, perfecto, no pasa nada. Yo me meto en la piscina, echo el gil en la sentado en la, ¿cómo se puede decir? Se me fue el nombre, sentado en la, como en las graditas para entrar en la piscina. Ustedes me entienden, ¿verdad? Sentado ahí, echo el gil, como que estaba primero tocando el agua. No sabía, me daba vergüenza porque no sabía nadar. O sea, esa es la verdad, me daba mucha vergüenza. Pero bueno, continuamos en la anécdota que mi amigo me dice, ven, yo te enseño a nadar. Entonces yo tenía miedo, la verdad, porque nunca había aprendido a nadar, ya tenía como 9 años y yo no sabía nadar, entonces me daba, sinceramente, tenía miedo. Pero también quería quedar frente bien a las niñas, que por cierto, las niñas de estas, tenía la una creo que 11 años, la otra tendría unos 10 años y la otra tendría como 9 años mi edad, creo. Pero las tres eran muy bonitas. Pero de las tres había una que era la que más me gustaba a mí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo por quedar bien, le digo a mi amigo, ya, enséñame, perfecto, enséñame a nadar y toda la cuestión, ¿verdad? Enséñame a nadar. Entonces, me dice, ok, mira, lo único que tienes que hacer es te lanzas, te pegas un clavado. Pendejo también mi amigo, ¿no? Si lo volviera a ver el día de hoy, le pegara su puñete, porque pendejo, ¿cómo me va a enseñar así? Me dice, que, o sea, que me lance a la piscina, como quien dice, me pega un clavado, no sé si me hago entender. Y después solo lo único que haces es, mueves los brazos y patales. Entonces, él se lanza en efecto a la piscina, se pega un clavado medio decente, más planchazo que clavado, pero a la final lo logró. Entonces, yo le vi hacer eso y dije, ah, no parece tan difícil. Entonces, dije, bueno, lo voy a intentar. Para esto, el papá de mi amigo... estaba por ahí cerca, ¿no? Estaba con su mujer, yo creo que haciéndole los toques debajo del agua. Ustedes saben, ¿no? En esa edad que yo tenía no pensaba en eso. Pero ahora que soy grande yo me imagino que estaba haciendo eso, el muy desgraciado.
Y resulta que él estaba en su nota con su esposa, ¿no? Entonces los niños, como quien dice, estábamos en la piscina, que no era muy honda, pero no alcanzaba, creo que no lo alcanzaba a pisar, ¿me entienden? O sea, no alcanzaba yo a tocar el fondo de la piscina. Entonces, yo, Don Jetas, voy bien mandado por quedar bien frente a las chicas, por impresionarlas, ¿sí me entienden? Por hacer las cosas como mi amigo, porque yo veía que todos nadaban, el único pendejo que no nadaba era yo. Entonces dije, bueno, va. Vamos a darle, ¿ok? Cuando cojo valor, las chicas me veían, yo sentía que me veían, bueno, las niñas, no chicas, porque eran niñas prácticamente, yo también era un niño, y ya cogí valor y dije, bueno, es el momento, picuritas, ha llegado, y comenzó a llover la puta madre, comenzó a llover aquí en Minecraft. Entonces dije, el momento ha llegado, vamos a ir por un más cuarzo. ¿Se me crashó? Ah, no, qué lag, qué lag. Nervioso. La verdad estaba súper nervioso, cabrita. Yo dije, hijo de madre Dios. Pero también tenía como que ese compromiso de quedar bien, ¿me entienden? O sea, no podía quedar mal. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? O sea, yo quería impresionarle a la chica que me gustaba. No recuerdo ya ni su nombre, sinceramente. Es mucho tiempo atrás. Pero me gustaba la condenada esa porque era muy bonita. O sea, me pareció una niña muy bonita. Entonces, va, Don Jetas. Ok, ya después de haberle visto a mi amigo que parecía relativamente. Ah, espérenme. Invasores en nuestra piscina. Sáquese a la mierda de aquí. Entonces, después de haberle visto a mi amigo, yo dije, no, pues es fácil, no se le ve tan difícil. Nunca me habían enseñado a nadar. Entonces yo decía, no, pues está fácil, sencillo. Sencillo, pendejo. Ahora. Hasta que ya agarro valor, es como cuando estaba, por ejemplo, yo estaba así, digamos, ya aquí. Me lanzo, no me lanzo, me lanzo, no me lanzo, me lanzo, no me lanzo, me lanzo, no me lanzo. Y las chicas de ahí por ahí sentadas en el filo de la piscina viéndome, ya digamos que aquí, ¿no? Hasta que cojo y suará. Y picuris, no sabía nada. Y comienzo a ahogarme, pero hecho mierda. Pues entonces las niñas comienzan a gritarle al papá de mi amigo. Y el man deja todo y se lanza a la piscina y de los pelos me jala y yo tragándome agua como no se imaginan cuánto. O sea, una vergüenza total. Una vergüenza total. Ahora, espérenme un rato, déjenme ver ahora qué voy a hacer. A ver, déjenme ver, ya está la iluminación. Ahora, el agua, pendejo, lo más importante. A ver, vamos a dejar. Oye, aquí hay una armadura encantada. ¿Ah? Esta le voy a dar a mi esposa. Sí, señor, sí, señor. A ver, esto ya no necesito. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, 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 por aquí. Necesitamos esto para el agua. Perfecto. A ver. ¿Dónde está? Perfecto. Entonces, en resumen, Picuritas se ahogó. Picuritas se ahogó y de una manera completamente horrible. ¿Ok? Y la vergüenza que pasé. O sea, yo creo que fue más la vergüenza que lo que me tragué el agua. Porque tampoco es que qué bestia, casi me muero. No, no. O sea, fue algo. ¿Cómo les puedo decir? Un susto, ¿ya? Un susto. Tampoco es que casi me muero. A la mierda, aquí poner el agua va a estar es chatumal. Ok. Fue un sustillo así de esos que. Más de susto que de lo que me pudo haber pasado. Pero igual fue la vergüenza, fue. Pues no fue nada bonito, o sea, eso sí les puedo decir que no fue nada bonito. Las niñas me quedaban viendo, claro que apenadas, asustadas, ¿no? Pero yo lo que quería es impresionarlas, ¿ok? Esto es lo que yo quería. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, no sé si me entienden. En teoría, si llueve, debería llenarse esto, ¿no? Pero bueno, puto creeper culero, ¿qué haces aquí? ¿Ah? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sáquese de aquí. Sáquese de aquí. Vente, vente otra vez. Y por aquí tengo un zombie que me. ¿Y eso? ¿Qué es una rata? ¡A la mierda! Yo odio las fucking ratas. Hasta en Minecraft las tengo miedo. Entonces, eso fue lo que pasó, cabritas. Pero bueno, miren, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un pequeño corte. Voy a llenar esto de agua y ahora regresamos. Porque si no, no mames, lo que me voy a demorar aquí no está escrito, ¿ok? Ahora sí que en breve regresamos, cabritas. Listo, cabritas, ya estamos de vuelta. Hemos terminado de llenar la fucking piscina. La verdad que, ¿cómo cuesta poner el agua? Pero bueno, cabritas, vamos a continuar. Ahora, miren, lo que voy a poner, lo que voy a hacer es.
A ver, esto por acá. Esto ya no necesito de momento. Estos pilares. Miren, lo que se me vino una idea. Esto no lo tenía pensado hacer, ¿ok? Pero yo creo que va a quedar muy bonito. Vamos a poner pilar aquí, pilar acá, pilar acá. ¿Cuántos bloques están? Están 3, 1. A ver, vamos a ver. 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que está bien. A la mierda. Miren, voy a coger un poquito de arena para hacer como andamio para poder subirme. Entonces, como les iba comentando, así fue mi anécdota de la piscina. Y desde ahí, pues la verdad, quedé un poquito marcado con el agua. Estuve a punto de ahogarme en mi vida, aunque no lo crean. Como unas. A ver, cuando era pequeño, tendría unos 5 años, mi hermano me salvó de ahogar. Igual en una piscina estaba yo metido en la boya y niño inquieto, Don Jetas, pues sale de la boya, no sé cómo carajos, cuántas alturas hice y pues casi estuve a punto de ahogarme, igual mi hermano me salvó. La segunda fue cuando les comenté 3, 4, 5, 6. Y la tercera fue con un primo, nos fuimos al ¿cómo se llama? Al ¿cómo les explico? 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos fuimos como quien dice al campo, ya de excursión, algo así. Y pues nos metimos en un río. Y pues yo ya quería aprender a nadar, para ese entonces ya tendría unos 11, 12 años tal vez. Y ya quería nadar porque yo veía que todo el mundo se. Uy, que esto quedó hermoso, ¿eh? No pensé que iba a quedar así. Y si me esperas. Y si hago que el agua caiga desde arriba, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate un momentito. Vamos a coger esto. Vamos a llenar las cubetas. Perfecto. Pero no me gustaría que de este lado se vea el agua, ¿no? O sí. A ver, veamos cómo se ve. A ver, déjame ver. No, no me convence. No me convence, ¿eh? Vamos a quitar esto. No me convence, señores. No me convence como queda. O sea, sí quiero. ¿Cómo les puedo explicar? ¿Y es campo? No. Sí quiero que caiga agua desde aquí, pero no quiero que se salga, sino que se mantenga. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que se mantenga aquí el agua y no se salga por esta parte de atrás? Ya sé, paneles de vidrio. Dígame que tengo paneles de vidrio. Por favor, por favor, por favor. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y está que llueve y llueve, ¿eh? Aquí en Cabrita Craft. Entonces, así, cabritas, eso fue lo que me pasó. La verdad, sí fue feo. Sí fue feo. Estuve 3 veces a punto de ahogarme, como les digo. La primera me salvó mi hermano, la segunda el vecino y la tercera mi primo. Cuando nos fuimos de campamento, se puede decir, nos lanzamos en un río, parecía todo fácil. Yo quería pues aprender a nadar. Tengo estos, podría utilizarlos, ¿sí? Miren, miren, esperen, esperen. Ya que estamos aquí, vamos a coger de una vez esto. Y nada más, yo creo. Y como les decía, cabritas. Pues esa fue, nos fuimos con mi primo, me lancé en el río, él me dijo, solo déjate llevar, la corriente te lleva, solo flota, extiende bien los brazos y las piernas. Don Jetas le hizo caso, pero al ver que no comenzaba a flotar, te entra como esa desesperación, esas ansias, y pues la verdad, otra vez me iba a ahogar. Ahí me salvó mi primo, que nadaba bien, medio gordito es mi primo, pero nada súper bien. Entonces él me salvó, esa fue la tercera. Y pues hasta que ya aprendí a nadar, ya tendría unos 12, 13 años, me iba a la piscina y yo solito ahí comenzaba, intentaba, intentaba, hasta que ya pude nadar y fui feliz, y fui feliz, la verdad. A ver, ¿qué traje? Ah, esto, 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 esto. Esto, esto, esto. A ver, vamos a poner el andamio para poder trabajar. A ver, veamos qué tal queda, ¿eh? Podría quedar bonito, mi idea. A ver, vamos a retirar esto.
A ver, vamos a ver, vamos a ver. Cabritas. Tengo 32. Esto sería así, así. Y esto sí contiene el agua. Que esa es la idea. Oh, sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, señor. Y aquí vamos a poner... Espérate. Voy a subir. Y voy a tratar de aquí poner el agua. A ver. Pac. Vamos a ver. Exactamente. Eso es lo que yo quería. Sí, señor. Perfecto. Vamos a quitar esto. Déjame ver cómo se ve de frente. Y nos vamos a ir. Quedó muy bonito esto. Iluminación es lo que le falta, pero ya tranquilos. Ay, tengo hambre, me muero. Y ya no tengo más comida. Es en serio, tengo que ir por comida. A ver, déjenme ver cómo queda esto. Me encanta. Me fascina, me encanta. Y si me apuras... A ver, yo tengo piedra luminosa. Sí, señor, sí, señor, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Me gusta. ¿Sí? Sí, 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 sí. Está bien. Entonces haríamos lo mismo de este lado. Perfecto. Esto vendría así, 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 así. Así, 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 así. Así, así, así. Aquí iría. Ay, no. No es aquí. Carajo. ¡No! Tampoco es de ahí. A ver, tranquilidad. Ponemos esto aquí. Me faltó un cristal acá. Perfecto. Vamos a poner esto por aquí. Y voy a subir a poner con tranquilidad esto. Perfecto. Ahí sí. Ok, me gusta. Está iluminado. Y aquí, ah, me falta poner el agua. Me falta aquí poner el agua. Y lo mismo puede hacer acá. Sí, 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 sí. A ver, espérate, 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 espérate. Vamos a poner aquí. Ah, no, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? El agua no, pendejo. A ver. Esto quitamos. Esto por aquí, para poner el agua. Esto por aquí, esto por aquí. Y ahora sí. Ajá. Déjame ver. Creo que la puse mal. No, de hecho está bien. Perfecto. Uh-huh. Y no se sale el agua para acá. Queda muy bien. Sí, me encanta cómo queda. Perfecto, cabritas. Vamos avanzando. Rápidamente, déjenme quitar esto. Entonces vamos a hacer lo mismo por acá. Pero... voy a necesitar... A ver... ¿Cómo sería aquí? Si pongo aquí esto se cae, ¿verdad? Sí, necesito otra cosa. Necesito otro material para hacer los andamios. Porque con esto no, me voy a ir de oreja. Vamos a poner que... bloque de cuarzo, no tengo más. Vamos a hacer los andamios, perfecto. Y vamos a poner esto por acá. ¿Ya no puedo correr? Ah, no, sí, sí puedo, sí puedo. Me está quedando increíble. No pensé que me iba a quedar así, la verdad. A ver, vamos a poner esto. Déjame ponerlo esto aquí, perfecto. Ok. Sería así, así, así y así. Ok. Vamos a poner esto aquí. Así. Perfecto, así. Me voy, me bajo una. Una gradita, perfecto. Y cerramos. Ya no tengo. Ya no tengo cristal. ¿Qué carajos? ¿Es en serio? Se me acabó el cristal. Y en la casa ya no tenía más. Porque pienso... A ver, vamos a ver qué cristal tengo en la casa. Vamos a ver qué cristal tengo en la casa. Una calaquita por aquí. Porque yo sí tenía cristal. Lo que cristales, algunos me habían sobrado. De antiguas decoraciones, sáquese. Bien, perfecto. Vamos a ver.
Vamos a ver. Voy a entrar a mi casa, porque tengo un poquito de miedo. La guerrera que estaba aquí, ¿se acuerdan? En la puerta desapareció y en vez de ella apareció la que está en otra casa. No sé qué le pasó porque nadie ha muerto. Créanme. ¿Mi hijo? Bien, perfecto, durmiendo. El golem, aquí. Manchas, en mi cuarto, cuidando a mi esposa, durmiendo también. Voy a dormir. Como les decía, mi hijo no... ay, ¿qué dijo? Mi hijo apareció de la nada y desapareció la que cuidaba ahí, la guardiana esa. Pero perfecto, bueno. Vamos rápidamente, rápidamente, rápidamente. Necesito comida también. No sé si tenga comida. Oh, qué bonito se ve. Miren, ya ha parado de llover. Perfecto. Y la lluvia caerá. Y luego vendrá el sereno. Perfecto, vamos. Necesito... ¿por qué viene? Por cristales. Puta madre. Tengo solo esto. Ya no tengo más cristales. Pero tengo vidrio. ¿Y qué tinte tengo? Déjenme ver si tengo tinte. Tinte magenta, tinte morado. Sí tengo tinte. Perfecto. Pero sí tengo vidrio. Entonces no pasa nada. Podemos hacer más aquí. ¿Esto cómo se hacía? Sábelo Dios. A ver, esto creo que es... ah, sí. Sin más. Perfecto. Ahora cogemos esto. Ahora cogemos esto. Creo que se hacía así. No. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo carajos hacía? Así. No. Así. Tampoco. Así. Tampoco. ¿Cómo carajos hacía yo? A ver, déjenme acordar. Tranquilízate, Picoris. Tranquilízate. Así no. Así tampoco. Era solamente... para tinturar. ¿Qué carajos? No me acuerdo. Ay. A ver, me voy a tocar recorrer. Ay, mierda. A Google. A ver, déjenme ver un ratito. Vamos a ver. Cómo tinturar vidrio en Minecraft. Vamos a ver cómo sale, cómo sale, cómo sale. Tinturar vidrio en Minecraft. Ah, ya. Estoy haciendo mal. Ya recuerdo. O sea, esto es así. Ajá. Exactamente. Así era, compañero. Yo creo que con esto es suficiente. Yo creo que con esto es suficiente. Y los paneles eran así. Perfecto. Vamos a hacer un poquito más. Esto por aquí. Y esto por acá. Perfecto. Con eso me alcanza. Venía a ver algo más. Yo venía a ver el vidrio. Y comida, 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 comida. En alguno de estos hornos debo tener comida. Comida, papas, algo. ¿Nada? ¿Es en serio? No tengo comida. Aquí. No mames, tengo que ir a hacer comida. Bueno, cabritas, ni modo. Tengo que ir a hacer comida porque no he tenido absolutamente nada. A ver, vamos a matar estas vaquitas. Que de momento hay muchas, no las he dado de comer en mucho tiempo. A ver, vamos a coger. Esto también experiencia. Tengo ya 22 niveles de experiencia. Vamos a coger la carne. No sé si ya sale cocinada porque me las estoy quemando. A ver, venga. ¿Cuántos filetes? 26 filetes, con esto me basta. Me voy rapidito porque quiero terminar. ¡Qué bullicio aquí, Dios mío! ¡Qué estrés! ¡Vámonos! Déjenme salir. Perfecto, perfecto. Vamos a poner a cocinar estos filetitos. Aquí sí hay carbón, perfecto. Esto por aquí. Y de momento voy a guardar cositas por aquí. Esto ya no me sirve. Vamos a dejarlo aquí también. El cuero lo dejamos por aquí. El vidrio lo dejamos por acá. Esto ya no me sirve. Esto no me sirve. Esto también lo dejamos por aquí. Tengo 32. Vamos a dejar esto también aquí. Que ya de momento no lo voy a utilizar.
Y por último estos huesitos por acá. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Se cocinó? ¿Qué pasó? ¿Qué es al revés? ¿Qué carajos? ¿Por qué no sirve el...? Ah, ya está cocida, es verdad. Soy un pendejo. Es que yo sabía que con mi espada ya estaba cocida. Yo sabía eso, pero me lo había olvidado. Perfecto, perfecto. Te voy a decir por qué carajos. Ey, ey, ¿qué te pasa? Pinche muñeco culero. Vámonos, ahora sí. Vamos, cabritas, que el tiempo apremia. Espérenme un rato, déjenme minimizar esto por aquí. Perfecto, ahora sí, vámonos. Ya voy 30 minutos de video, si no me equivoco. Y no he avanzado mucho, que digamos. Este video va a hacerse un poquito más largo, pero quiero dejar terminando esto. Quiero tener mis mascotas. Quiero una tortuga. O sea, el próximo capítulo voy a dedicarme a encontrarme una tortuga, si es posible, unas dos tortuguitas para traérmelas a casa, ¿ok? A ver, ¿qué iba a hacer yo? Ah, esto estaba haciendo, esto de acá. A ver, déjenme poner esto por aquí, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a poner esto aquí, esto acá, para poder subir. Perfecto. Y vamos a terminar lo que estábamos haciendo nosotros, que era esto. Aquí, así, 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 así. Perfecto. Bajamos, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Y le vamos a poner esto, esto, esto y esto. Y tiene que alcanzarme, Parece que me va a faltar incluso, puta madre. ¿Qué carajos? Perfecto. A ver, voy a quitar esto de aquí. Esto de aquí, esto de aquí. Perfecto. Tengo 9. Yo creo que sí me alcanza. 8, 7. Ajá. 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 Con las justas. Me sobró uno. Con las justas. Ok. Ahora lo que tengo que hacer es quitar esto. Vamos a quitar esto. Perfecto. Y vamos a poner para que también caiga el agua. A ver, ¿dónde está? De hecho, necesitaría, a ver, perdón, necesitaría 4. Ya me va a hacer doble viaje porque dejé mis 2. A ver, vamos a ver si funca esta situación. A ver, esto subida aquí. Así, así, así. Esto iría aquí. Iría acá. Y me faltarían 2 más, ¿verdad? Aquí y aquí, perfecto. Ahora vamos a subir. Pero por el otro lado, por el otro lado. Vamos a subir y después retiro todo esto. No pasa nada, cabritas. No pasa nada. Perfecto. Tú vas ahí. Y tú vas aquí. ¡Excelente! Ahora quitamos esto. Y creo que debe haber quedado bien. Quitamos todo esto. Y vamos a ver cómo quedó. ¿Por qué se ve medio amorfo ahí? Bueno, no lo sé, pero ya lo corregiré más adelante. Quedó, me gusta cómo está quedando esto. Ahora, iluminación, cabritas, es importante. Para eso tenemos esto y tenemos esto. De momento las palas ya creo que no las necesito. Esto tampoco, esto tampoco. Iluminación. Vamos a poner. ¿Qué les parece? A ver, esto vendría por acá. A ver, ¿qué les parece si ponemos aquí 2? A ver, esperen, déjenme hago mi típico andamio. Estaban, ¿cuántos? 2, 3, 4, 5. Van 5, hagámoslo un poquito más alto. Va 5, va 6. Y uno más, por si acaso.
Quiero que esté bastante iluminado. 7. Esto iría por acá. No te caigas, Picuris, por favor. Esto por acá. Perfecto. Bajamos. Perfecto. Una más. Perfecto. Tirijillo. Aquí. Aquí. Sí, señor. No mame, abuelo. Esto está quedando increíble. Me gusta cómo está quedando. A ver, vamos a quitar esto. Y vamos a irnos al otro lado. A ver, ¿dónde puse? Son 3. Y donde termina, perfecto. La otra vendría exactamente para que sea simétrica aquí, ¿verdad? Sí, señor, ahí. ¿De cuántos bloques le hice esta? ¿De qué altura? No me acuerdo ya. No conté. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 7 creo que está. De 7 creo que está, así que le vamos a hacer igual de 7. Vamos a poner esto por acá. 2, 3. Pues serían 2, 3, 4, 5. A la mierda. No mames. Comenzaron los mensajes como locos. Ay, Dios mío. A ver. Perfecto. No ha pasado nada aquí. Ya perdí hasta la cuenta, maldita sea. Está de 3, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Esto está de 4, perfecto. Vamos a poner esto aquí. Perfecto, 4. 5, 6 y 7. Hasta esta altura tiene que llegar. Si no me equivoco. 4, 5, 6 y 7. Ajá. Esto iría por acá. Perfecto. Esto iría por acá. Y ahora vamos a poner las luces. Y esto iría acá. Perfecto. Excelente, cabritas. ¿Qué les parece cómo va quedando? Y justo se hace de noche para que podamos apreciar. No mames, me quedó. Me gusta cómo está quedando, me gusta. Ah, y miren, vamos a dejar las luminarias ahí. Ahora vamos a poner un poquito de decoración. Lo que sería decoración. Voy a necesitar más macetas, ya no las tengo. Voy a poner esto por aquí, esto por acá, esto por acá. Esto por acá, carajo, que estoy grabando y no soy. Voy a necesitar más macetas, así que voy a hacer esto, 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 esto. A ver, vamos a hacer más macetitas. ¿Cómo se hacían? Creo que así. Sí, señora, así se hacía. 3. Voy a necesitar. Son 3 y 3, 6, 12. 12. Voy a hacer todo lo que tengo. No hay más. Perfecto, 9 macetas. No me alcanza para más. ¿Y dónde las pongo? A ver, aquí miren, aquí mismo. 1, 2, 3. Y vamos a poner esto así, y esto así. ¡Oh, sí! Increíble decoración de picuritas. No mames, esto es lo mío. Construir y decorar es lo mío. A ver, vamos a poner en el mismo orden. Esto vendría así, y esto así, tal cual. Y tenemos 3 más. Ah, miren aquí. Pero necesito 3 más para allá. Perfecto, no pasa nada. Y de hecho tengo más flores. A ver, pongamos estas. Estas y estas. Esto. Así. Oh, no mames. Esto quedó impresionantemente hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Miren, tengo una idea. Aquí le podemos hacer como una mesita. Un picnic. A ver, ¿dónde está? Déjame ver si tengo hornos. Yo creo que estaban estando aquí. Perfecto. Tengo hornos, pero lo que no tengo es escaleras y necesito, puta madre, pistones. ¿Cómo se craftea pistones? Necesito 2 pistones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos acá. Vamos rápidamente a mi casa. Me quedó increíble, no me digan que no. Capítulo medio largo, pero va a valer la pena, cabritas, cuando termine. Quiero hacer aunque sea una mesa para que la vean. La idea que tengo en mente como especie para hacer picnic ahí. Una parrillada, un asadito. Ahí... esa va a ser la zona.
Yo creo que más idónea para ir con mi familia, con mis hijos. ¿Y esto? ¿Qué pendejada pasa aquí? A ver, tranquilízate. Perfecto, gracias, gracias. Ahora, tengo piedra, tenemos piedra. Yo creo que esto. Aquí, miren, aquí están las gradas que yo decía. Vamos a hacer. Tengo palos, 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 palos. Tengo palos. Necesito hacerme. Yo creo que con esto me basta. Vamos a hacernos las antorchas estas. Una, dos. Una, dos. Perfecto. Ahora, déjenme ver cómo carajos crafteo pistones. ¿Cómo craftear pistones? Ah, mira tú. Piedra, madera. A ver. Piedra, ya tengo. Madera, no tengo. Vamos a coger madera. Madera, madera, madera. Perfecto. A ver, usted por aquí, usted por acá. Usted por acá. Usted por acá. Y necesito iron. Dos de iron. Uno, dos. Perfecto. Y vamos a craftear los pistones. Entonces, esto sería así. Esto sería así. Esto sería así, así, así. Así, así. Así, así. Así, así. ¿Verdad? Y acá la madera. Taca, 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 taca. Perfecto. Tenemos los dos pistones que necesitaba. Tenemos eso. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Yo creo que nada más. Venga, vamos. Vamos, vamos, picuritas. Tengo la. Ay, ah, no, no, no. No, sí, tengo allá, tengo allá. Perfecto. Oh, creeper a la vista, creeper a la vista. Venga, ese es mío, es mío, es mío. Vente, vente, pendejo. Uno más, perfecto, muerto. Ok, vamos a avanzar por acá. Yo creo que es más rápido que darme toda la vuelta. Venga. Tucu, 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 tucu. ¡Oh, Dios! ¿Y eso? ¿Y eso qué es? ¿Es un caballero? ¿Es guardia mío? ¿Es enemigo? Compañero, date la vuelta. Lo que. A ver, comamos. Si vamos a luchar, hay que ir bien alimentados. Y venga, vamos. Al ataque, mis valientes. Yo soy el monarca. No, es de enemigo. Chinga tu madre. Para atrás. Ah, no, 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 no ha sido fuerte. Yo dije va a ser uno de esos duros. Nah. Mi espada le revienta porque le revienta. A la mierda. ¿Qué suena? Saxe a la mierda, zombie. Les cuesta llegar a mi isla. Miren, un Slender. Hay otro zombie. Necesito de ley sus Ender Pearls. A ver, vente tú. Enano pendejo. Y tú. Saxe a la mierda. Saxe a la mierda. Usted también. Usted también. Usted también. Y usted también. Perfecto. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer. Miren ese. Es lo siguiente. Lo que vamos a hacer. Necesito mi pala. Venga por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Vendría la mesita. Yo creo que aquí, ¿verdad? Aquí, a ver, esto sería así. Pondríamos esto por aquí. El pistón. ¡Ajá! ¡Perfecto! Esto vendría aquí, esto vendría aquí y esto vendría aquí. No mame, abuelo. Y esto, más de lo mismo por el otro lado. Más de lo mismo por el otro lado. Esto vendría aquí. Esto vendría, a ver, vendría. Vendría esto. Ajá. No, está mal puesta. Esto sería. ¿Dónde está mi? Aquí. Perfecto. Esto aquí. Miren, no me hacen caso los zombies. Perfecto. Si ustedes no me paran bola, yo tampoco. ¡Ay, qué pendejo! No mames, abuelo. A ver. Tengo que tapar esto. ¿Dónde está la fucking tierra? Tierra, tierra, tierra. Aquí. Aquí mismo. Ok. Ahora sí. Esto vendría aquí. Perfecto. A la mierda. Me quiso que me pegue un chapuzón. El pinche zombie culero. Que yo pensé que no me hacían caso. Ok. Esto pondríamos por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. No mames. Miren qué bonito quedó. Y todavía no está terminada, ¿eh? Falta un poquito más de iluminación. Pero bueno, cabritas. Yo creo que aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Espérense, me voy a sacar el casco para que puedan apreciar bien mi careta. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Miren ahí, con esa vista panorámica de la piscina. Aquí va la miniatura también. A ver, espérenme. Déjenme quitarme.
Esto, mi espada. Ahí. Qué linda miniatura, mi piscina, cabritas de fondo, picuris apareciendo. ¡Ta! Ahí está la miniatura. Pero bueno, cabritas, espero que les haya gustado el capítulo. De ahí un poquito largo, yo lo sé, pero se ameritaba. Así que nada más, les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Gamer del mundo, cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.